If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love for the betcha I chill. Flow. Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Mane corta bien esa pelota. Está solo frente al arco. ¡Golazo del Liverpool! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cristiano. Blaise Matuidi. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. Robertson se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y han perdido la pelota ahora. Matuidi. La tiene Mr. Champions. Le están ganando fácil la pelota. Danilo. Mírenle en Pjanic. Perdieron la pelota. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Se va y la puede tener. ¿Para dónde estás? De ojo con la pelota. La tiene Mr. Champion. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Joe Gómez. Lateral. Danilo. Blaise Matuidi. Balón para Chris. Y le pega con un tubo. ¡Viene el arquero en esa! Pjanic que mete la pelota al corazón del área. ¡Grande arquero! Con la presión del rival encima, Alisson buscando salida. Fácil recuperación del balón. Firmino. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego hay offside. Sami Khedira. Higuaín. Regalado el balón. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Con ganas va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara.
Firmino. Jordan Henderson. Gran pase, puede ser. ¡Gol! Ventaja de los goles que andaban buscando. Blaise Matuidi. Khedira. El Pipe Higuaín. Llega cortando bien y recupera. Perdió el balón el Liverpool. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Sami Khedira. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Robertson. Virgil van Dijk. Wijnaldum. Mane. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí va avanzando con la pelota. Pjanic. Ahí están buscando el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Trent Alexander-Arnold. Señores, ¿quién le quita la pelota al Liverpool? Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Trent Alexander-Arnold. Joe Gómez. Wijnaldum. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Esa pelota es buena, cuidado. Corta bien esa pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¿Será que se viene el gol ahora? Bobby Firmino. Salah. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Bobby Firmino. Cerca. Esto puede terminar en gol. Ahí está Sadio Mané. Está complicado, pero lo sigue intentando. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Cuidado, que puede terminar en gol. Solo le queda el arquero. A este le van a hacer un monumento. Usted ha sido increíble. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Muy destacado lo de Mohamed Salah en el partido de hoy. Una valoración altísima. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Robertson. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Trent Alexander-Arnold. Hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. Suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. Ya le dijo, tranquilo Camilo,
no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Virgil van Dijk. Brillante cambio de juego. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Wijnaldum. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Firmino. Llega cortando bien y recupera. Mane. Wijnaldum. Ahí va la pelota en el área. Giorgino Wijnaldum. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¡Golazo del Liverpool! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Esto puede terminar en gol. Enorme lo dio Alisson, ojo ahí. Se viene la presión del rival, ojo. Corta bien esa pelota. Fenomenal el pase del Pipita. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Robertson. Mane. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Ese Pjanic lo dejó como estatuas. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. El árbitro va a dar penal y se está buscando la roja también. Muy bien el árbitro, ¿eh? Muy cerquita la jugada. No se equivocó para nada. ¡Gol! Y convierte el penal. Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para eso. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Higuaín por el costado. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Buen disparo! Cristiano Ronaldo, que no lo crea. Y bueno, estos monstruos también son humanos, ¿eh?
veces tienen que fallar. Después nos fijamos en el pasaporte de este técnico, ¿no? Yo no creo que venga de donde dicen que defender es un arte. Sí, a mí me parece una decisión también bastante correcta, porque dada la ventaja que tiene el equipo. Trent Alexander-Arnold. Wijnaldum. Esta puede ser buena. Cuidado que puede terminar en gol. Sigue sin parar, gana terreno. Qué buena forma de detener este ataque. Wijnaldum. Están pidiendo achicar, quieren offside. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Douglas Costa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena la intercepción de Van Dijk. Mane. Esa pelota es buena, cuidado. Cerca. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Georgino Wijnaldum. Todavía no encuentra el espacio. Se va al primer palo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Quedan 8 minutos por jugarse. Ahí van buscando el costado. Douglas Costa. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Atento con el peligro en esta jugada. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Muy buena entrada, la pelota al costado. Sala. Que le saquen la alfombra roja. La perdió Salah. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Trent Alexander-Arnold. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Douglas Costa que corre tras el balón y quiere gol. Se va lejos la pelota. Y Fernando, te digo que la cosa está bastante complicada, ¿eh? Se pensaba que este equipo en 7 partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido 6. El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local.
Keylor Navas se encargará de defender el arco. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Ángel Di María como extremos. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Vamos a meternos con el 11 de la visita. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡Buen trabajo de la defensa! Cristiano Ronaldo. Llega bien para sofocar el momento. Seguro, elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambet. Se va y la puede tener. ¡Golazo del Paris Saint-Germain! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Con ganas va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina de Pjanic a la olla. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Neymar. Edinson Cavani. Verratti. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Di María. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero cuán apretado. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. Cristiano termina perdiendo el balón. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí va Cristiano. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Marquinhos. Mauro Icardi. Mbappé. Edinson Cavani. ¡Haya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo, compañero! ¡Cuidado, Mbappé, el segundo palo! ¡A este le van a hacer un monumento! ¡Usted ha sido increíble! Marco Verratti. ¿Será que se viene el gol ahora? Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Tienen la bocha y se van volando. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Douglas Costa que corre tras el balón y quiere gol. Douglas Costa. Buena defensa en el fondo. Mbappé. No puede mantener el balón el PSG. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Va tras el centro y es bueno. Llega cortando bien y recupera. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Higuaín! ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Pjanic que mete la pelota que cae directo a los puños del arquero. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. El Pipe Higuaín. Ahí va Pjanic. Pjanic. ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Di
tiro de esquina de Pjanic a la olla. Y esta jugada no llega a nada. Icardi. Ahí se viene y si se anima lo clava. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Mbappé. Gran pase, puede ser. Mbappé. Interceptando el pase. Cavani. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Blaise Matuidi. Ha regalado el balón Cristiano. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Buena pelota por fuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y este equipo que toma la delantera en el primer tiempo vale igual, aunque no sea por mucha esa diferencia. Gran primera parte del Paris Saint-Germain, que supo ponerse por arriba en el marcador. Tiene jugadores. Le va a pegar Mbappé. ¡Ahí está! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando! ¡Con dos de ventaja! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Verratti. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Fenomenal el pase del Pipita. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Acá puede ser. Mira el Pjanic que la tiene. 5 para el PSG, se le faltó para tocar bien esa pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada, este le pega, el arquero tiembla. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. El Pipe Higuaín. Los jugadores que no abandonan el modelo no quieren dejar a un lado el toque de pelota. ¡Este es el descuento! ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Quizá víctima del conformismo por el resultado, Mario. Ahora le descuentan y adiós a esa comodidad. El equipo local se había dormido en los laureles. Este gol, esperemos que lo hagan despertar. El visitante está muy cerquita de conseguir el empate. Mbappé. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Sami Khedira. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Mbappé entra solo contra el arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Goles
Marito, habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3-1. Ahí se viene y la va a tener. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada no sabe, estaba en la lista, dentro de los 11, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Berratti. Meunier. No puede mantener el balón el PSG. Cristiano con la lucha. ¿Se acercarán al rival? ¡Keylor gigante! ¡El balón sigue! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina de Pjanic. ¡Ahí está! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Venció el arco sin compasión! Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Un córner brillante desde la izquierda. Se nota que han trabajado mucho esto en los entrenos. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Le queda todavía media hora al compromiso. Cristiano con el pase regalado. Berratti. Atento, que parece buena. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Douglas Costa. Douglas Costa que no para. Gran pelota atrás. Ha llegado a tapar muy bien. Thiago Silva. Es un artista con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento, que se viene el contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Otra pérdida de balón. Pase bastante peligroso. Dominando la Cavani. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, logran recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y bueno, eso es lo que ha sucedido. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Neymar. Mbappé. Ahí están buscando el contraataque. Buena pelota entre líneas, hay chance. Mbappé. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. ¡Qué lujo! Mbappé. Y le pega con un tubo. Ahí está. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Transporta el balón. ¡Uy, qué mal pase dio! Se les acaba la oportunidad de hacer más corta la diferencia. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Thiago Silva. Berratti.
Berratti no logra entregar la pelota. En 10 minutos se termina todo. Neymar. El Pipe Higuaín. Se viene acercando. La ha dejado la pelota justita el rival. Edinson Cavani. ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo al compañero! ¡Le va a pegar Mbappé! Se le acaba de escapar un mano a mano. ¡Clarísimo! Y estaban gritando el gol. Marquinhos. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Cada vez que un equipo desciende de categoría, siempre es bueno tomarse un par de fechas para ver cómo van a reaccionar a una categoría inferior. A veces los equipos llegan confiados de venir desde arriba y que van a jugar en una liga de nivel inferior y no, se dan cuenta que el nivel es quizás hasta más competitivo de donde venían. Así se va a parar el equipo dueño de casa. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Cristiano con la bocha. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Esto del arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. ¡Brillante como picó la pelota! Y ahora, ¿qué le dice el arquero a sus compañeros? ¡Vaya error! Está claro que esto es parte del fútbol, pero no se puede hacer, está claro. Y es que seguimos con el partido 1-0. Cristiano termina perdiendo el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Nelson Semedo. Con la pelota Sergio Busquets. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. Nelson Semedo. Ousmane Dembélé. ¡Dembélé! Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer.
Ousmane Dembélé busca uno en quien apoyarse. Ese es Leo Messi. Ese disparo que ve en la defensa. Ocasión del empate. Ben Stesny, pero esto no acaba. Era la oportunidad de oro. El arquero estaba mal parado. Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. Higuaín con la bandera levantada. Ousmane Dembélé. Llega cortando bien y recupera. Hace bien, ahí queda la bocha. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fenomenal el pase del Pipita. Esto puede terminar en gol. Palmas para el arquero. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y no logran aprovechar el contraataque. Nelson Semedo. Atento que desde ahí le puede pegar. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Orsay de Griezmann. Danilo. Pjanic. Han regalado la posesión. Dembélé. Higuaín. Atento que se viene la contra. Cristiano Ronaldo. Está a punto de anotar. Viene de mano a mano. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Messi. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Fenomenal el pase de Pipita. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Matuidi. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Esa pelota va por el costado. Se queda con la pelota el rival. Sami Khedira. Fenomenal el paso de Pipita. Sin duda, falta de Piqué. Con esta amarilla, Piqué entra en la libreta del árbitro. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Hay falta acá. Buen trabajo del arquero. Hermosa asistencia y peligro. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Douglas Costa. Hay espacio suficiente para avanzar. Ousmane Dembélé. Se ha defendido muy bien el equipo contrario, los obliga a retroceder. Esta puede ser buena. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Ojo que este tiene potencial. Ahora sí, se viene, se viene. Ahí va, ojito con esta. ¡Un gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos
Y con esto la pizarra 2-0. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Han adicionado 3 minutos más al juego. Dembélé. Dembélé. Exigido el arquero. Busquets. Ahí está Cristiano. Horrible el pase, hay que estar más atento. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. Mueve desde el centro el Barcelona y arranca la segunda parte. Nosotros nos ponemos las pilas. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ousmane Dembélé. Le cortaron el balón a Dembélé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Lo ha hecho muy bien para cortar. Regalaron el balón. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Lo están presionando cerca del área. Ousmane Dembélé. Fácil recuperación del balón. Le acaban de sacar la pelota. Cristiano con el pase regalado. Jordi Alba. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Szczęsny. Han regalado la posesión. Ahí se viene la transición a toda velocidad. La tiene Mr. Champions. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Le queda todavía media hora al compromiso. Se asoman en la beclara. Buen corte, justo a tiempo. Habrá ti. Tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. El equipo culé que va a realizar 3 modificaciones a su equipo. Corner cruzado que llega justo. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Del lateral acaba la pelota en el contrario. El árbitro deja correr bien la... Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Esto puede terminar en gol. Viene el guardameta y haciendo la tarea.
Lionel Andrés Messi. Frenkie de Jong para meterse de nuevo en el partido. Si no aparece, era gol, esto era gol. Federico Bernardeschi. Cristiano Ronaldo. Mala entrega de Cristiano Ronaldo. Ahí la tiene Jordi Alba. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Necesita cruzar la pelota. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ojo que este tiene potencial. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. La lleva el Principito. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. La tiene Mr. Champions. ¡Qué buen pase metió! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Quedan 15 minutos en este partido. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, ¿eh? Los está pasando por arriba y encima lo está goleando. La va a recibir Cristiano Ronaldo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Higuaín! Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Luis Suárez. Pjanic se dejó como estatuas. Buena pelota. Era evidente que lo que quería era picarla por arriba. ¿Y dónde dejó el talento? Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Puede hacerlo. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Ahí se retira después de un buen partido, sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Vidal. Ivan Rakitic. Frenkie de Jong. Luis Suárez. Una pelota con enorme potencial. Llega bien para tapar. Pero esto no acaba. Jordi Alba. Ahí la tiene y controlándola está Suárez. Esta pelota del arquero. Rakitic. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Federico Bernardeschi. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Cuadrado será redondo el festejo. ¿Cómo hizo para tapar esto? Tiro de esquina de Pjanic a la olla. Y la jugada que no se concreta. Se ha terminado este partido, señoras y señores. ¡Ocasión del empate! Que lo que me da igual si tu amor me compromete. Me da igual. Contigo cuento el número 7. 7.
con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria. Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Este es el equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Higuaín. Se le fue el balón, así nomás. Es espectacular lo que acaba de hacer. Controla la pelota Messi. Con este rompe el empate, se viene. Acaba de evitar el gol. Douglas Costa. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Aquí también veremos un 4-4-2, un rombo, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente. ¡No, Messi! El arco que toma la pelota como un imán. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí van buscando el costado. Douglas Costa que no para. Y se abrió para cruzarla. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Sami, ¿qué dirá? ¡Matuidi! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Douglas Costa. Está intentando por el costado. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Nelson Semedo. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Este es Leo Messi. Fácil recuperación del balón. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Leo Messi! A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota ha salido al lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Dembélé. Esa pelota parecía llevar peligro. Ahí está Cristiano. Fenomenal el pase de Kipica. Buen corte, justo a tiempo. Con la pelota. ¿Qué dirá? Higuaín. La tiene Mr. Champion. Le llegará al Pipita. Esa pelota es buena, cuidado. Higuaín. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empesquidi! Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos, quiere que sea la jugada del gol. Nelson Semedo. Ahí está Messi. ¡Tápame! Se pueden poner al frente. Han regalado la posesión. Ahora Jordi Alba. Iván Rakitic. Le va a pegar, le va a pegar.
La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Y la jugada que no se concreta. Jordi Alba. Anda, regalón Rakitic. Douglas Costa. Alexandro. Pase bastante peligroso. Ojo que le va a levantar al área. Matuidi. Ahí se va a dar la pelota. Venían bien y la han perdido. Danilo. La tiene Mr. Champions. Esto puede terminar en gol. ¡Viene Cristiano! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tiro de esquina de Pjanic a la olla. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. La verdad que son muchos los que defienden y lo hacen muy bien. Ese es Griezmann. Muy inteligente cambio de frente. Rakitic. Ahí se viene, lo va a tener. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Gerard Piqué. Nelson Semedo. Ivan Rakitic. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Mueve desde el centro el Barcelona y arranca la segunda parte. Nosotros nos ponemos las pilas. Es espectacular lo que acaba de hacer. Puede meter el centro. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Danilo. Sami Khedira. Ahí va Cristiano. Avanza y gana terreno Cristiano. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¿Podríamos resaltar algo en los 45 primeros minutos de Higuaín? Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo con... ¡Esto es para ganarlo! Acaba de evitar el gol. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Ahí está el Pipita. Higuaín. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Pjanic que mete la pelota que cae directo a los puños del arquero. Sami Khedira. Se metió justo a tiempo. Nelson Semedo. Yo no sé si este partido va a terminar el empate, ¿eh? Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! ¡Aproveche, Master, que el arco está abierto! ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que le empujo y la meto. Centra Higuaín. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. El Barça pierde la pelota.
Este es Leo Messi. ¡Qué fa! Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Arthur. Ahí la tiene Griezmann. Va el centro a Suárez. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí está Messi. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Ousmane Dembélé. Messi. Venían bien y la han perdido. Higuaín. Sin problemas para llegar a esa pelota. Suárez. Arthur. Rakitic. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Nelson Semedo. Ese es Griezmann. Ahí está Rakitic, que mete una asistencia bárbara, enorme, Goku. ¡Gol! Barcelona. Dos de ventaja le están sacando los contrarios. Y por ahora el marcador 3-1. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. A continuación el lateral. Alexandro. ¡Uy, qué mal pase dio! El Pipa Higuaín. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Ojo que se viene! Y bandera, le va.